Para esta nueva aventura nos trasladamos hasta la provincia de Buenos Aires, unos 29 kilómetros desde Capital Federal. Tomamos el tren de Retiro hasta la ciudad de Tigre y tardamos unos 50 minutos aproximadamente. Y sí, acá estamos, en la ciudad de Tigre. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo video. Hoy me encuentro en el Parque de la Costa, como ustedes pueden ver en el título. Hoy vamos a conocer todo lo que hay dentro de él, las atracciones. Yo sé que ustedes se preguntarán, Jesús, ¿por qué nos trajiste al Parque de la Costa? Un parque común y corriente donde hay atracciones. Bueno, ¿por qué los traje para acá? Porque les quiero comentar un poco de la historia que tiene este parque, porque de una u otra manera está involucrada con el gobierno de Argentina. Este es uno de los parques más emblemáticos e importantes que se encuentra acá en este hermoso país. Así que tienen que estar muy pendientes porque de esta manera estamos comenzando nuestro video en el Parque de la Costa. Antes de entrar al parque, yo creo que lo ideal es comer, o no sé si vamos a vomitar, pero quienes me acompañan a comer algo para vomitar en la montaña rusa, así vomitan a toda la gente que está ahí en el parque. El Parque de la Costa está ubicado sobre un predio de 14 hectáreas que se encuentra entre los ríos Luján y Tigre. Fue inaugurado como una nueva alternativa turística en Tigre, relativamente cerca de la ciudad de Buenos Aires. Abrió inicialmente con una montaña rusa pequeña y varias atracciones, entre ellas la Vuelta al Mundo, la montaña rusa acuática y una amplia gama de escenarios y espectáculos. Estamos viendo como la gente se tiene que agarrar bastante fuerte porque si no se van a caer. Como si en mi caso yo pudiese estar tranquilamente y sostenerme con cada una de las barandas que están allí en la parte de atrás, es bastante difícil no poder caerse. Apretarse bien, y si se viene en compañía mucho mejor, porque entre todo como que te agarra y nadie va a volar de acá del lugar. Esta vez me he golpeado un montón, pero igual es súper tranquilo, no es nada fuerte montarse en la zamba. No se puede grabar, intenté, pero no me dejaban. Tiene muchísimo tiempo que no me montaba una atracción, creo que esta es la primera después de no haberme montado hace mucho tiempo. Este parque fue inaugurado el 5 de mayo de 1997. Personalidades importantes del país vinieron a la inauguración, tal es el caso como el presidente de ese entonces, Carlos Menem, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en un lugar bastante interesante donde viene muchísima familia, muchísima gente, y estamos en una buena temporada porque estamos primavera, hay muchísimo polen para los que son alérgicos como yo, por ejemplo, y está un poquito complicado, pero lo importante es nada, venir a disfrutar y pasarla súper bien. Ya me monté en la atracción Sam. Mis compañeros con los que ando se van a montar ahora en este, que realmente me da un poco de miedo, se llama Pendulum y es una atracción bastante extrema, por así decirlo. A cielo abierto es necesario a ingresar al Parque de la Costa, usar nuestro barbijo. Yo no tengo nadie cerca, pero sí me lo voy a quitar un rato porque a veces necesito como que respirar, porque hay bastante música y tengo que hablar bastante fuerte para que ustedes me puedan escuchar. Y bueno, les quería comentar eso, que realmente un domingo está bastante full, en la semana dicen que está un poco más tranquilo. Vine porque quise documentarles y mostrarles este parque, que es uno de los más atractivos principales de Buenos Aires de recreación, de acá en Argentina. Está buenísimo el parque, son muchas las atracciones que están activas. De a poco fueron abriendo, después de tanto tiempo que estaban cerradas por el tema de COVID, abrieron nuevamente al público no hace mucho y de a poco están abriendo más atracciones. Pueden ver que mucha gente todavía sigue utilizando el barbijo, a pesar de que ya acá en Argentina no es obligatorio utilizarlo en ambientes abiertos. Pero la gente se sigue protegiendo y eso está bueno, que todavía se sigue teniendo conciencia. Para accesar al parque es necesario comprar tus brazaletes o lo que ellos mejor le llaman pasaporte. El primero te puedes montar en todas las atracciones sin ningún costo adicional, mientras que el familiar te permite las atracciones limitadas, pero puedes comprar algún ticket adicional para montarte en una que otra atracción que requiera del pasaporte dorado,
por el costo de 300 pesos a la fecha de este video. Yo realmente admiro a todas esas personas que se montan en estas montañas rusas y lo que hacen es disfrutarlo, porque yo realmente creo que fuese vomitado, ya me fuese dado de todo, fuese muerto, fuese revivido, más extremas. Y hay mucha gente que le gusta esto, esta adrenalina que se siente estar montado arriba de estas atracciones. Y ahí estamos viendo, están juntas las dos montañas rusas más atractivas del Parque de la Costa. Bueno, y si les está gustando este tipo de videos, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, le den like, comenten, compártanlo con algún compañero, alguna amiga. Así que los espero también por mis redes sociales en Instagram, específicamente @soyjesusmosquera. El parque en general se compone de un gran segmento donde se ubican todas las atracciones. Cabe aclarar que gran parte de estas fueron reubicadas para dar lugar a Aquafan, dividiéndose así el parque en dos. Uno mecánico y el otro de agua. El parque mecánico está dotado de 4 montañas rusas de acero y una de agua. Bueno, este es el parque que yo le dije, el parque acuático del Parque de la Costa, que aún está cerrado. Estoy montado en una de las atracciones, que es más tranqui. Vamos a ver qué tal me va. Bien amigos, y de nosotros de la parte más alta del Parque de la Costa finalizamos este video por el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, hayan visto todas las atracciones que tiene este parque. Y por supuesto los quiero invitar a que se suscriban a este canal, denle like, coméntenlo, compártanlo con compañeros, amigos, para que puedan descubrir de este fascinante parque de atracciones que se encuentra acá en la gran provincia de Buenos Aires. Yo soy @soyjesusmosquera y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!